Julia Domínguez, estamos en una mesa en 100 cocinas, vamos a hacer un programa súper, súper dulce, pero liviano. ¿Por qué? Porque traigo una propuesta sencilla y muy veraniega. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos un arrollado con crema y frutas, ¿sí? Vamos a ver cuál es la diferencia entre un arrollado y un pionono. La primera diferencia que vamos a notar es en la receta. ¿Por qué? Porque por huevo, para hacer un arrollado de 60 gramos el huevo, siempre tenemos que tener en la cabeza que un huevo pesa aproximadamente 60 gramos, vamos a necesitar 20 gramos de azúcar y 20 gramos de harina 4-0 sin leudante. Y en el pionono, por huevo de 60 gramos, vamos a necesitar 10 gramos de azúcar y 10 gramos de harina 4-0, tampoco lleva polvo a hornear. Lo que sí le vamos a agregar a nuestro pionono es miel, porque necesito que sea flexible, ¿bien? Entonces, el arrollado, ¿por qué no lo lleva? Porque el arrollado es un poco más grueso que el pionono, ¿sí? Visualmente, y aparte está preparado el arrollado para soportar cremas más pesadas, como crema pastelera, chantilly, curd de frutas, agregarle frutas, ¿sí? De esta manera también, si quisiera hacer una torta, ¿sí?, que haga muchos arrollados y entre capa y capa rellenarlo, lo podría hacer. En cambio, el pionono, al no tener tanta fuerza porque es pobre en harina, ¿sí?, sirve para hacer rollos más pegaditos y con cargas muy livianas, como dulces de fruta, dulce de leche, ¿sí? Entonces no podríamos encimar tantas capas con peso entre sí y tampoco rellenarlo con mucha carga. Entonces ya sabemos cuál es la diferencia de uno y otro. Hay algo que sí comparten los dos. Lo podemos utilizar para rellenar tanto con dulces o con productos salados, ¿bien? No hablo de la parte salada porque eso en la escuela se ocupa Juan y no sé mucho de salado. Pero la receta que yo les voy a enseñar hoy de arrollado, pueden rellenarlo con productos salados que quedan buenísimos. Van a sentir un poquitito de dulzor, pero es la idea, ¿bien? Vamos a comenzar a hacer este riquísimo arrollado. Yo para hacer mi arrollado tengo huevos, azúcar, harina 4-0 y yo le voy a poner como sabor esencia de vainilla, ralladura de limón. ¿Por qué voy a usar la ralladura de limón y la esencia de vainilla? Porque me gusta cómo combina con mis rellenos, ¿sí? Que en un ratito lo vamos a ver. También, algo importante, la sal. El uso de la sal en pastelería nos sirve siempre para realzar sabor y realzar el color del producto. Bien, vamos a necesitar una batidora con motor. Bien, puede ser con pie o puede ser manual. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a colocar huevos y azúcar. Un pequeño tip, nunca dejen reposando uno encima del otro sin batir previamente, porque lo que les va a suceder es que el azúcar hace formar a nuestro huevo pequeños coagulitos, bien, que después no los vamos a poder sacar, así que lo que tengo que hacer es colocar huevos y azúcar. Y acá inmediatamente voy a colocar mi batidora en funcionamiento. A esto le vamos a agregar un poco de esencia de vainilla y un poco de ralladura de limón. Puede ser ralladura de pomelo, de mandarina, del sabor que ustedes quieran. O ponerle uno de los dos, no hay problema. Batimos hasta qué punto letra o punto cinta, que enseguida lo vamos a ver. Essen, cocina saludable, fácil y práctica. Contacta con Paula Cancinos, demostradora oficial. Teléfono 284-559996.
Bien, llegamos a nuestro punto letra o punto cinta, cualquiera de los dos está muy bien dicho. ¿Cómo me doy cuenta que es mi punto letra o punto cinta? Porque yo hago un dibujo con el batido, ¿sí? Que va cayendo y si se sostiene quiere decir que llegamos al punto. ¿Qué pasa si yo no llego al punto? ¿Sí? Punto cinta, punto letra, voy a tener una dificultad a la hora de poder desmoldar mi arrollado. ¿Por qué? Porque se adhiere a mi papel manteca. Así que es súper importante que batamos bien el huevo junto con el azúcar y el sabor que le coloquemos. Otra cosa importante que lo voy a hacer, pero no lo tienen que hacer en casa, es... Esto es una costumbre que todo el tiempo solemos hacer. ¿Por qué? Por dos razones. La primera es que los batidores se terminan rompiendo, ¿sí? Y no se consiguen muy fáciles. Y la segunda es que todo el aire que yo junte con este punto letra se va a escapar. No tiene polvo hornear, entonces estamos utilizando nuestro aire, que es un leudante físico. Entonces lo que yo tengo que hacer es cuidarlo al máximo, ¿bien? ¿Qué es lo que hago si yo quiero limpiar mi batidor? Ayuda de espátula, ¿sí? Desprendo todo el huevo que queda o con mis manos. Mis manos son una herramienta más, siempre las tengo que estar higienizando todo el tiempo. Bien, es parte de cocina, cocinar y lavarse de la misma manera las manos todo el tiempo. Bien, soy súper partidaria de utilizar las manos para tocar los productos. Pero no nos olvidemos que esto es huevo crudo, nunca jamás se lleven las manos a la boca y menos que menos quieran probar con la espátula, porque esto es huevo crudo y es muy peligroso. Lo que yo tengo acá previamente es tamizado mi harina junto a azúcar y voy a colocarla en dos partes. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El famoso movimiento envolvente. Ya lo venimos viendo en diferentes programas, pero vamos a recordar un poquito. Hacemos de cuenta que tenemos una línea que nos divide nuestro bowl, ¿sí? Por la mitad, y con la ayuda de una espátula flexible, como la que tengo yo, voy a barrer el fondo haciendo una línea y saco mi espátula. Barro el fondo y saco mi espátula, ¿sí? Y todo el tiempo voy a ir pasando por el medio de mi bowl y girándolo al mismo. ¿Por qué? Porque si no, si yo me quedo con el bowl agarrado porque tiene una manija, voy a siempre pasar por el mismo lugar y voy a hacer que la preparación se caiga. Fíjense que es súper aireada y lo que yo siempre estoy buscando es poder incorporar la harina a nuestro batido liviano. ¿Qué es un batido liviano? ¿Sí? Los arrollados, los piononos, los bizcochos, ¿sí? Son todas preparaciones que prácticamente o no llevan materia grasa o pueden llevar muy poquitito. Se llama batido liviano por este proceso que hicimos, mucho tiempo de batido del huevo junto con el azúcar y captura aire. Y no lleva materia grasa, que puede ser manteca, margarina, aceites, ¿sí? De acuerdo a la receta que estemos haciendo. Así que nuestro batido liviano nos tenemos que enfocar en el cuidado del aire. Voy a terminar con lo que me queda de harina y en este momento voy a terminar mi movimiento envolvente. El movimiento envolvente siempre tiene que ser constante, ni muy rápido ni muy lento. ¿Por qué? Porque se escapa el aire. Un tip que les voy a dar es que yo hago mi batido y lo tengo que colocar en mi molde. Eso quiere decir que tengo que tener previamente listo mi molde enmentecado, enharinado, con un papel manteca, con una hoja de teflón, ¿sí? Con lo que estemos utilizando en el momento. Bien, fíjense, acá parece que no pasó mi espátula. ¿Por qué? Porque cuidé el movimiento envolvente, ¿sí? Siempre tengan un paño cerca de ustedes para poder estar repasando la mesada todo el tiempo. Lo que yo tengo para mostrarles, que quizás lo conocen o no, esto es una lámina de teflón. Reemplaza el papel manteca con la manteca, ¿bien? ¿Para qué me sirve? Para no tener que estar gastando papel manteca y gastando manteca, ¿sí? En el caso que no tengan un papel de estos de teflón que los consiguen en cualquier cotillón, un pincel manteca, ponemos el papel manteca y volvemos a pintar con manteca. Si no, esto lo compran, lo vuelven a lavar, lo secan y lo guardan y lo vuelven a reutilizar. Lo pueden usar para preparaciones dulces o saladas. ¿Bien? Es súper práctico. Yo tengo un montón en la escuela.
Y voy a confesar que no dejo que los use nadie porque siempre alguien me los agarra y me los termina tirando porque se confunden que es papel manteca. Ya me pasó con un montón blancos que tenía. Bien, miren, vamos a ir encima de la placa con teflón. Ahí. Toda mi preparación adentro con la ayuda de una espatulina, puede ser grande, chicas, yo estoy muy acostumbrada a trabajar con estas espatulinas que son chiquitas. Vamos a distribuir en toda la placa, ¿sí? De manera uniforme. Van a escuchar que el aire se quiere escapar. Cuando escuchen una esponja, sí, se siente el aire. No tengan miedo, lo que sí, no puedo estar mucho tiempo haciendo esto, porque si no voy a seguir hablando de lo mismo, el aire, que es el encargado de que crezca nuestro producto y sea aireado, ¿bien? Pero el responsable 100% siempre va a ser el huevo, así que cuiden a su huevo, ¿bien? Esto sí es lo que les decía, yo puedo limpiar con mis dedos, no desperdicio nada y ya está listo para irse al horno. Esta plaquita, ¿sí?, es de 30 por 40. Yo me la voy a llevar aproximadamente unos 12 a 15 minutos en un horno 200 grados. ¿Sí? Es casi máximo, ¿sí?, un poquitito más cerca del mínimo. ¿Cuánto tiempo? Dijimos entre 12 y 15 minutos. ¿Cómo me doy cuenta si pasó ese tiempo que está? Porque se va a poner doradito, ¿sí? Lo vi que está todo divino. Lo saco del horno y ahora enseguida vemos cómo lo desmoldamos, ¿bien? Los mejores cocineros de Puerto Madryn saben dónde conseguir los mejores precios en artículos para sus cocinas. Ollas, cuchillos, coladores, bandejas, fuentes y vajillas para gastronómicos. Todo en Casa Miquel. 25 de mayo 441, Puerto Madryn. Frutos rojos, golosos y chocolatosos. Mousse, cremas heladas y al agua. En Bonfilio, disfruta de verdaderos helados artesanales. Te esperamos todo el año en nuestras dos sucursales. Mirale el helado bueno a la vida. Bonfilio, el mismo sabor siempre. Delivery 447-0705. Cuando ya transitaste un camino y ves que renovarse es necesario. Cuando sentís que es el momento de dar un paso más. Fimel te acompaña. Porque sabemos qué necesitas para tu proyecto y buscamos cada día la forma de darte lo mejor. Fimel, equipamiento comercial, acompañando tu crecimiento siempre. Frutería y verdulería Super Fruta. Nos encargamos de que a tu mesa llegue la verdura más saludable y la fruta más fresca. Todo tipo de verduras, hortalizas y una gran variedad de frutas a un precio super económico. Super Fruta. Te despertamos con un buen café. Somos tu pausa en el almuerzo. Cuando te das un gusto o compartimos tu capricho. Mar y tiempo. Café y comidas. Roque Sáenz Peña y 25 de mayo. Cotillón, pitos y maracas te espera con todo para tu fiesta en Mitre y Alem. ¡Ay, Dios mío! Almacén y carnicería Zulmi en la esquina tradicional de 9 de julio y 25 de mayo. Chorizos de Dolabón, pollo casero, cordero fresco. Se destaca Roberto, más de 3 décadas con carnes de novillo de primera calidad. Zulmi, almacén y carnicería, reparto a domicilio al 4473027 4473027. Almacén y carnicería Zulmi en la esquina tradicional de 9 de julio y 25 de mayo. Arrabalera, como flor de enredadera que creció en el callejón. Tepuel, fábrica de chocolate en todas sus formas. Nuestro amor sabe a chocolate. Cascadas,
bombones, huevos, 40 años produciendo calidad y dulzura. Los afectos se alimentan con dulzura. Avenida Roca 770, Puerto Madryn. La Estela. Recetas tradicionales y auténticas desde 1989. Especialistas en puchero y cocina de olla. Menú ejecutivo y carta. Servicio de delivery. 280-419-1309. La Estela, Parrilla y Resto. Roque Sáenz Peña, 27. Puerto Madryn. ¿Sos profesional o emprendedor? Llámanos al 284-60-5644 y hacemos destacar tu marca. B-Studio, más que diseño gráfico. Vital Ser. Vital Ser. Frutos secos, cereales, legumbres y semillas. Vital Ser. 25 de mayo 589. Comer rico, sano y saludable. Incorpora hierro, fibra y pura proteína. Energía vital. Vital Ser. Productos sin TAC. 25 de mayo 589. Alimentate mejor. Date ese gusto. Salió nuestro arrollado del horno. ¿Cómo hacemos para desmoldarlo? ¿Papel manteca o papel absorbente? ¿Sí? Para que no se pegue en nuestra rejilla. Después, lo que voy a hacer es dar vuelta. ¿Sí? Y con mucho cuidado, sin quemarnos, vamos a quitar nuestra placa. En este momento le saco el papel de teflón, ¿sí? Con mucho cuidado. Lo dejo que baje la temperatura, aunque sea unos 10-15 minutos, y ya estamos listos para utilizar. Bien, un pequeño tip: si yo quiero guardar estos bizcochos uno encima del otro, envuelto en film con papel manteca entre arrollado y arrollado, bien, de esa manera los podemos utilizar y también se pueden congelar una vez horneado hasta 3 meses en el freezer. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una crema chantilly para decorar de vainilla y para rellenar de frutas, ¿sí? Frutas de estación, van a ver lo rica que es. Essen, cocina saludable, fácil y práctica. Contacta con Paula Cancinos, demostradora oficial. Teléfono 284-559996. Vamos a hacer una crema chantilly. ¿Qué es crema chantilly? La crema chantilly es crema de leche con azúcar y algún sabor. En este caso elegí frutas de estación. Super estación de verano, estamos con las cerezas, las frutillas, los pelones, ¿sí? Todo lo que es fruta de carozo. Tenemos azúcar, pulpa, ¿sí? ¿Qué es lo que hice? Despepité mis cerezas, limpié mis frutillas, las puse en un vaso, las mixé, ¿bien? Y acá tengo mi puré de cerezas y frutillas. Podés hacerlo con la fruta que vos quieras, ¿sí? La que te guste, van a quedar bárbaras. Bien, crema. ¿Qué crema me gusta utilizar? A mí me gusta utilizar las cremas que son más bien pesaditas, las que se sienten así con mucho cuerpo, son las que tienen más grasa, ¿sí? Este tipo de crema, ¿bien? Que la quiero mover y casi no se mueve solita, bien, necesita ayuda de un batidor. Y tenemos las otras cremas que son como leches y que son líquidas, tienen un poco menor grasa. A mí la verdad que nunca las utilizo, pero están buenísimas también. La que te gusta a vos está muy bien. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a colocar azúcar, ¿sí? Y voy a colocar mi pulpa, todo juntito. ¿Qué es lo que voy a simular? Una mousse de fruta sencilla y rápida, ¿sí?
Obviamente es calórica, sí, es calórica por la crema de leche que tiene grasa, pero es riquísima. Vamos a ver otro pequeño tips. Miren este batidor, ¿sí? Yo lo puedo mover fácilmente. Tenemos batidores que son duros, ¿sí? Esos batidores es cuando tenemos alguna pasta o algún producto que nos cuesta batir, que hace mucha fuerza. En cambio, en estos que son flexibles, es para poder juntar aire. ¿Por qué se corta la crema? ¿Sí? He escuchado de todo en mis clases de cocina. La crema se corta solamente por dos razones y no hay otra. La primera es el exceso de batido. Yo me paso de batido, estoy batiendo, miro así y está separado el líquido y la grasa de un lado, ¿sí? Eso es una opción. La segunda opción por la cual se corta es por el calor. Hoy hace mucho calor en Madrid, ¿sí? En la escuela no hace calor porque tenemos aire acondicionado. Pero si estoy en casa batiendo la crema con 30 grados, se va a cortar por más que la haya batido durante 30 segundos, ¿sí? Porque tiene calor. Son las únicas dos razones por la cual la crema se va a cortar. No hay otra. ¿Bien? Ahora sí, me voy a poner a batir. Fíjense cómo voy a batir, ¿sí? Siempre muevo la muñeca, el brazo lo más pegado a mi cuerpo para que no se canse. Hasta medio kilo, que es lo que yo estoy batiendo, deberíamos poder hacerlo a mano. Y si no, te ayudas con una batidora de motor. Un tip que todo el mundo me dice, no, Julia, no muevas así la crema. La crema no se va a cortar porque yo la mueva para un lado o para el otro. Si quiero batirla de una manera, si quiero ir por lados, hacer ochos, como vos quieras, sentite cómodo, la crema nunca se va a cortar, ¿bien? Soy muy reiterativa porque pobre la gente la han asustado tanto a mis alumnos con la crema. Hay una chica que me dijo un día, no, yo no voy a batir la crema porque bato crema y la corto. Entonces yo le pido a mi marido que me bata la crema, me dice. ¿Y por qué? No, porque si yo miro la crema se corta. O sea, como arte de magia. Bueno, no, eso no va a pasar. Y batió al lado mío la crema y no se le cortó, ¿sí? Porque tuvo esas pequeñas precauciones que yo les conté recién, ¿bien? Así que ahora batir. Nuestra crema batida, miren lo linda que quedó. ¿Cómo me doy cuenta que está? Esto se llama batir a punto, la crema que es para rellenos o para decorar. Cuando se sostiene, ¿sí? Queda en un piquito, ya está. ¿Bien? ¿Qué pasa si esta crema la dejo en la heladera porque tengo que salir de urgencias? ¿Sí? ¿Qué hago con ella? La dejo en la heladera, siempre tapadita con film y van a volver, la van a agarrar y van a ver que está más flojita. ¿Por qué pasa eso? Porque yo acá lo que recaudé es aire, ¿sí? Entonces el aire cuando descansa la crema se escapa. ¿Bien? ¿Qué vuelvo a hacer? Unas batidas, listo para rellenar, que es lo que vamos a hacer ahora. ¿Bien? Acá vale hacer esto, ¿sí? Vale. Vamos, podrían ponerle un dulce de fruta si quieren, yo no quiero, yo quiero solamente colocarle mi crema que parece una mousse, no saben lo deliciosa que es una cosa liviana, suave y es súper llamativa porque a todos nos gustan los frutos rojos. A mí me gusta mucho también con banana, batir, hacer una crema chantilly de banana, qué increíble. Bien, banana y le ponen un poco de dulce de leche, otro postre divino. Bien, ya está, ¿sí? Ojo, que si la paso de punto y muevo con la espátula, eso también puede hacer que se corte una parte de la crema. No hagan eso, tengan cuidado. Y ahora, mi arrollado está en una hoja de film, ¿sí? Lo que voy a hacer es enrollar. Una vez que llegue ahí, cierro, lo cerré y se va a descansar aproximadamente unas 3 a 4 horas. ¿Bien? Quedó divino. Y yo, por supuesto, hice el lío. Hay veces que en la pastelería hago el lío, pero enseguida se soluciona. Bien,
heladera unas 3-4 horas de frío y un ratito lo rellenamos. Los mejores cocineros de Puerto Madryn saben dónde conseguir los mejores precios en artículos para sus cocinas. Ollas, cuchillos, coladores, bandejas, fuentes y vajillas para gastronómicos. Todo en Casa Miquel. 25 de mayo 441, Puerto Madryn. Frutos rojos, golosos y chocolatosos. Mousse, cremas heladas y al agua. En Bonfilio, disfruta de verdaderos helados artesanales. Te esperamos todo el año en nuestras dos sucursales. Mirale el helado bueno a la vida. Bonfilio, el mismo sabor siempre. Delivery 447-0705. Cuando ya transitaste un camino y ves que renovarse es necesario. Cuando sentís que es el momento de dar un paso más. Fimel te acompaña. Porque sabemos qué necesitas para tu proyecto y buscamos cada día la forma de darte lo mejor. Fimel, equipamiento comercial. Acompañando tu crecimiento siempre. Frutería y verdulería Super Fruta. Nos encargamos de que a tu mesa llegue la verdura más saludable y la fruta más fresca. Todo tipo de verduras, hortalizas y una gran variedad de frutas a un precio súper económico. Super Fruta. Te despertamos con un buen café. Somos tu pausa en el almuerzo. Cuando te das un gusto o compartimos tu capricho. Mar y tiempo. Café y comidas. Roque Sáenz Peña y 25 de mayo. Cotillón, pitos y maracas te espera con todo para tu fiesta en Mitre y Alem. ¡Ay, Dios mío! Almacén y carnicería Zulmi en la esquina tradicional de 9 de julio y 25 de mayo. Chorizos de Dolabón, pollo casero, cordero fresco. Se destaca Roberto, más de 3 décadas con carnes de novillo de primera calidad. Zulmi, almacén y carnicería, reparto a domicilio al 4473027. 4473027. Almacén y carnicería Zulmi en la esquina tradicional de 9 de julio y 25 de mayo. Arrabalera, como flor de enredadera que creció en el callejón. Tepuel, fábrica de chocolate en todas sus formas. Bombones, huevos, 40 años produciendo calidad y dulzura. Los afectos se alimentan con dulzura. Avenida Roca 770, Puerto Madryn. La Estela. Recetas tradicionales y auténticas desde 1989. Especialistas en puchero y cocina de olla. Menú ejecutivo y carta. Servicio de delivery. 280-419-1309. La Estela, parrilla y resto. Roque Sáenz Peña, 27. Puerto Madryn. ¿Sos profesional o emprendedor? Llámanos al 284-60-5644 y hacemos destacar tu marca. B-Studio, más que diseño gráfico. Vital Ser. Frutos secos, cereales, legumbres y semillas. Vital Ser. 25 de mayo 589. Comer rico, sano y saludable. Incorpora hierro, fibra y pura proteína. Energía vital. Vital Ser. Productos sin TAC. 25 de mayo 589.
Alimentate mejor. Date ese gusto. Llegamos al final, la parte más divertida para mí, que es la decoración, ¿sí? ¿Qué es lo que hice? Preparé también una crema chantilly de vainilla, azúcar, crema y vainilla, chantilly de vainilla, y la monté a punto. Voy a usar la boquilla que siempre me gusta utilizar, que es la Saint Honoré, y vamos a hacer un zigzag, ¿bien? ¿Qué es lo que está buenísimo y no les conté de este arrollado? Yo lo puedo hacer de chocolate, ¿sí? Reemplazan entre el 10 y el 15% de la harina por cacao amargo, ¿bien? Y le pones una cucharada de miel, va a ayudar a que sea más flexible, ¿sí? Después, usa siempre frutas de estación, ¿bien? Ahora yo estoy utilizando al máximo todas las frutas de carozo. Vamos a hacer este zigzag, que me encanta esta boquilla, ¿sí? Lo que sí, pensá que este es un postre para comer desde la heladera. O sea, lo saco, corto el postre y vuelvo a la heladera porque tiene crema de leche. Miren lo que es. Divino. Bien. Ahora ya estamos llegando a lo último del verano para nosotros, porque ya en marzo comenzamos con la carrera de pastelería, la carrera de cocinero profesional. Se viene un año lleno de cursos, de clases. Quedan pocos lugares, así que si te querés inscribir en una mesa, estamos en Instagram, en Facebook. ¿Y dónde van a encontrar esta receta divina? Obviamente, 100 Cocinas, Instagram, en mi Instagram va a estar, ¿sí? Así que todo lo que quieras comunicarnos, preguntarme a Vero también de 100 Cocinas, lo puedes hacer. De cocina, pregúntame a mí, porque Vero va más para el programa. Bien, ¿qué puse? Unos bastones de merengue francés. Ya voy a enseñar a hacer merengue francés. Es súper sencillo y lo uso muchísimo para decorar, ¿bien? Voy a colocar unas cerezas. Es mi fruta preferida. ¿Sí? Algo que siempre me gusta usar también, que no me di cuenta de preparar unas garrapiñadas. ¿Sí? Las garrapiñadas de color en mi Instagram. Está para que veas el video de cómo se hace. Están buenísimas. Esto es un pelón, lo corté y le pasé un gel abrillantador en frío para que no se oxiden. Mirá cómo levanta y va con el color del pionón. O sea, está todo pensado en los colores, con mis frutas de estación, está todo pensado. Como si una pastelera me hubiese ayudado a hacer esto. Mentira, el que me ayudó es Juan. Juan es el que diseña todo en la escuela y yo soy la que pone la mano de obra, digamos. Bien. Algo que siempre trato de transmitir en mis clases es que usemos lo que tenemos. ¿Sí? Si la frutilla en el momento que van a hacer un postre está cara, no la utilicen. Usen naranjas, pelón, sandía, lo que sea. ¿Sí? Yo siempre soy partidaria de las frutas de estación. ¿Cómo voy decorando? ¿Qué es lo que me motiva la decoración? Voy viendo qué pasa, ¿sí? En verdad no les voy a mentir, no soy muy buena decorando, pero ahora aprendí, me estoy divirtiendo más con el tema de la decoración, trabajar mucho con Luli, con Juan, me ayuda a esto, ¿sí? A la parte de creatividad. Así que para ser creativo, mira libros, Instagram, Facebook, ¿sí? Miren lo que es. La semana del 9 de marzo estamos iniciando con todas las carreras en la escuela, ¿sí? Cualquier duda que tengas, nos consultás, quedan pocas vacantes, no te lo pierdas porque va a ser un año lleno, lleno de información. Estas granas son de isomalt, ¿sí? Que poniendo dos o tres, para un detalle, quedan divinas. Así que bueno, una cosa, me gustaría que me mandes fotos de lo que cocinás, ¿sí? Todavía no recibo, sé que me mandan mensajitos que cociné esto, me preguntan, pero mándenme fotos, así yo les cuento. Essen, cocina saludable, fácil y práctica. Contacta con Paula Cancinos, demostradora oficial. Teléfono 284-559996. Yo siempre subo cosas que cocino, así que mostrame las tuyas y contame qué querés que te enseñe a hacer. Una idea,
el merengue francés. Pero voten, cuéntenle a Vero, a mí en mis redes. Así que bueno, espero que la hayan pasado lindo. Yo lo disfruté muchísimo este programa. Ahora me voy a comer una porción de esto porque es en 30 grados afuera, pero una porción de arrollado va a venir bárbaro. Así que los veo en la próxima. Yo soy Julia Domínguez, estamos en Una Mesa y esto es 100 Cocinas.